En rueda de prensa, la Policía Nacional se refirió al hecho en el que falleció un hombre que minutos antes presuntamente había intentado cometer un hurto. Dos delincuentes que momentos antes habían intimidado a una persona en el sector comercio del barrio Primero de Mayo, mediante armas de fuego trataron de despojarle algunos elementos personales. Inmediatamente un arnés de nuestra red de participación cívica se activa y logra informar, donde este mensaje le llega a uno de nuestros cuadrantes. Inmediatamente hacemos los cierres en los puntos neurálgicos y posibles vías de escape de estos delincuentes y logra interceptar uno de nuestros cuadrantes el momento en que emprendían la huida, y es en el sector de Yarima, frente a la bomba Yarima, quien este delincuente intimida y trata de hacer algún atentado de dispararle a nuestro hombre, a nuestro policial. E inmediatamente nuestro policía responde, neutralizando este delincuente. El oficial además entregó detalles de los antecedentes judiciales de la persona que murió y del hombre que fue capturado en compañía del occiso. Que neutralizado, alias La Zorra, acabamos con uno de los grandes mitos de inseguridad. Y capturado, alias El Mico, quien era el parrillero o transportador de alias La Zorra. Debo comentarles que alias La Zorra había tenido algunos antecedentes en el 2007, 2008, 2012 por hurto agravado, hurto calificado y concierto para delinquir. Y alias El Mico era un delincuente reconocido que había sido indiciado y había participado en algunos hurtos dentro de la ciudad. Hacemos una invitación clara a nuestros ciudadanos y amigos para que denuncien, y si tienen alguna evidencia del cual nos aporte algunos elementos materiales probatorios para ampliar este tipo de denuncia y este tipo de información, se acerquen a las instalaciones de la Policía Nacional, donde allí estaremos prestos a recepcionar. La persona capturada en este hecho fue dejada a disposición de las autoridades para que le definan su situación jurídica.